Buen día, buen día, buen día. Bueno, acabo de dormir súper bien. Estoy en mi bolsita Vivac. Dormí excelente, una noche bárbara. Me acabo de despertar. Bueno, voy a preparar el desayuno y voy a arrancar el día número 2. Estoy de camino a las 5 lagunas. Estoy en este momento en Laguna Negra y voy con destino a Laguna Cab o Yubu, que está del otro lado. Así que bueno, vamos a empezar a armar campamento, a desayunar y a caminar. El inicio de la segunda etapa. Por allá está el refugio Laguna Negra y ahora lo que tengo que hacer es rodear el lago, la laguna, y me voy para allá arriba. Ahí, justo para ahí arriba. Por acá tengo que hacer el cruce para empezar el descenso a la Laguna Cab, que está justo del otro lado. Así que bueno, arrancamos, seguimos. Bueno, voy a actualizar. Desde Laguna Negra hasta donde empieza el bosque de lenguitas, que se ve ni bien bajamos el valley, tardé 1 hora 50 más o menos. Así que en teoría voy la mitad del recorrido, un poquito menos de la mitad. La laguna está ahí, justo ahí donde está mi dedito, ahí está la laguna. Allá vamos. Está increíble. Dicen que la laguna Cab está llena de gatas peludas y yo voy vivaqueando, así que bueno, esperemos que no sea tan heavy y que ninguna me pique. Ya perdí de vista el Cerro Tronador, que hace un rato lo veíamos. Ahora ya no se ve porque estoy en un valle, pero bueno, en un rato capaz lo volvemos a encontrar. Seguimos caminando. Único tramo con dificultad. No dificultad, quizás para tener un poquito de precauciones cuando dan vuelta a la laguna. Hay dos partes en las que hay que agarrarse un poquito de la piedra. Con la mochila se hace medio complicado, pero se puede pasar con paciencia, despacito. Después, bajando el Cerro Valley, hay un poco de acarreo, hay mucha laja suelta. Otro punto para tener en cuenta, para ir despacito. Y me llamó la atención que para este lado ya las pircas cambian de color, ya no son más rojas, ahora son azules, si no me equivoco son de la huella andina. Si no me equivoco, si no lo voy a corregir seguramente ahí en el video. Y como les dije, se vuelve a encontrar el Tronador. Cada vez que lo veo es como wow, tremendo. Bueno, sigo caminando. Desde el Cerro Valley hay una pequeña emplanada, después de ahí viene una bajada un poquito intensa, un poco de agarreo. Voy a mostrar el piso. Un poco de agarreo, piedra suelta, hay una parte que hay lajas, hay que tener cuidadito. Y parece que sigo bajando. Parece que voy a seguir bajando para después subir. No viene nadie para este lado. Acabo de mirar antes de meterme al bosquecito.
Si alguien venía detrás de mí, todavía veía el Cerro Valley y todavía no. Yo creo que quizás por el horario, son las 11 de la mañana, quizás porque es temprano, todavía nadie arrancó. En teoría son 4 o 5 horas hasta la laguna acá. Así que por ahí, porque es un poquito temprano, todavía no empezó a caminar gente. Ya estoy casi saliendo, estoy casi llegando. Me falta muy poquito para llegar. Calculo que, no sé, menos de una hora, seguramente. Esta parte estaba bastante intensa. Después del segundo cruce de cauce de agua, se pone un poquito intensa. Primero, ojo, presten atención, hay partes que la maleza está muy crecida y se confunde en los caminos. Segundo, hay muchos árboles caídos, eso ralentiza bastante el ascenso. Uf, pero falta menos. Estoy cansada y quería hacer un video así con mi cara toda roja y transpirada para que vean que no solamente son fotos lindas, que esto también se sufre. Está bastante sufrido el camino, pero alienta bastante saber que estamos tan cerca. Sigo caminando. Quiero mostrarles. De allá arriba vengo. Hay que bajar todo para acá, cruzar y empezar a subir. Esta parte, desde donde se ve esa raya que divide, que está justo el cauce de agua ahí. De ahí para acá es donde les digo que hay que tener un poco de cuidado, porque está bastante, bastante perdida la huella. Se encuentra, pero hay que mirarla un poquito. Pero se encuentra, hay que prestar atención nada más. Miércoles que caminé, ¿eh? Ya casi estoy, ¿eh? Me faltan los últimos 300 metros, más o menos, hasta arriba. Ya lo tenemos. Estoy casi segura que me voy a venir a chapotear un poquito acá, me parece. El agua está súper linda. Y también está empeorando el día. Está nublando un poco. Así que bueno, vamos a ver qué nos dispara el destino del día. Esperemos que no llueva. Bueno, ya llegué a la Laguna Cab. Culo inquieto, dejé la mochila en un lado, ahora me estoy por mover a otro lado para poder acampar. En teoría, el área de acampe es del otro lado de la laguna. Yo voy a acampar de este lado, del lado de como viniendo desde Laguna Negra. ¿Por qué voy a hacer eso?
Primero, aparentemente va a llover hoy a la noche y necesito evaluar qué es lo que voy a hacer. Si voy a seguir camino hacia la Laguna Cretón o si vuelvo, porque vengo bivaqueando, hay una gran posibilidad que me moje más de lo que espero. Espero que no, pero bueno, hay una gran posibilidad. Y con el equipo mojado tampoco quiero seguir. Entonces va a depender de cómo paso la lluvia. De cómo paso la lluvia primero. Segundo, de si viene gente o no. No hay nadie todavía. No me crucé con nadie en el camino tampoco. Pego 3 o 4 gritos como ¡hola! Y no. En zonas donde se supone que tiene que haber un poquito de eco. Y no, nadie me respondió. Así que ahora estoy preparando, buscando en realidad un lugar para hacer mi campamento, pasar la noche, rogar que llueva lo menos posible y tomar un merecido cafecito. Y hay una playita bárbara, así que seguramente me voy a pegar un chapuzoncito. Estoy buscando cómo llegar a esa playa que se ve del otro lado, pero ya voy a encontrar el lugar. Ay, voy a acampar. Acá, por favor, suscríbete al canal, dale un me gusta, déjame un comentario, que a mí la verdad me da muchas pilas para seguir. Y aparte también sé que alguien, por lo menos que alguien los mira y que no estoy acá filmando como una estúpida para nadie. Bueno, parece que voy a dormir acá. Hay un buen reparito, no corre tanto viento y lo mejor es la vista. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se quedarían acá? Terrible lugar, valió la pena, el cansancio, las dudas, todo valió la pena para estar acá en este lugar maravilloso. No les voy a negar, en el camino tuve un momento épico en el que dudé bastante en llegar porque... Para ser honesta, venir solo y no ver que otro ser vivo viene detrás tuyo o adelante tuyo cuesta, pero no estoy para nada arrepentida de mi decisión de haber seguido. Es divino, o sea, sé que iba a costar, les va a costar, pero vengan porque hasta el agua es templada, el agua está calentita. Es maravilloso este lugar. Vale, 100% lo vale el esfuerzo. Hasta acá lo valió. A mil.